Jóvenes, buenos días, chicos del segundo año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. A ver, empezamos una nueva semana, jóvenes, esperando que se encuentren bien de salud cada uno de ustedes. Nuestro tema de la semana, logros culturales de los incas y cosmovisión andina. ¿Ya? Aquí vamos a tocar temas muy importantes, ¿no? En el cual no... vamos a hablar bastante de lo que es la arquitectura en la época incaica, también la metalurgia y la cerámica. También vamos a tocar temas sobre la textilería, al igual que temas sobre el sagrado entre los incas y ya las divinidades incaicas. Tema muy importante que vamos a tratar en esta semana. ¿Ya? Antes de que surgiera el Tahuantinsuyo, numerosas culturas ocuparon el espacio andino y crearon una amplia variedad de técnicas de distinto tipo. Los incas tuvieron la capacidad de asimilar los conocimientos de sus antepasados y de difundirlos a lo largo de su territorio. Así consiguieron la unificación cultural del imperio. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cuáles fueron esos logros culturales? Ya, los logros culturales van a ser tanto en lo que es la arquitectura, la metalurgia y cerámica. Acá hay un error, Mita, dice, ya, pero es metalurgia y cerámica. Y la textilería. Ya, vamos a ver estos tres logros que se dieron durante ya la época incaica. Vemos en lo que es la arquitectura. Los incas heredaron muchos elementos del arte arquitectónico de otros pueblos andinos, como los tiahuanacos. Sin embargo, incluyeron características propias como la sencillez, la monumentalidad y la repetición de formas típicas, o sea, ventanas y puertas trapezoidales. Los incas adaptaron sus construcciones a las características del relieve. Aprovechaban los cerros, los lugares elevados y los espacios poco fértiles con el fin de destinar los valles exclusivamente para la producción agrícola. Los materiales utilizados fueron la piedra y el adobe. En la costa construían los edificios con adobe y los recubrían con una capa de tierra arcillosa. En la sierra levantaban las paredes sobre una fase de piedras grandes e iban colocando otras más pequeñas conforme se elevaban. En la construcción de los muros altos empleaban rampas o terraplenes a través de los cuales arrastraban las piedras grandes sobre rodillos y de madera que giraban bajo los pesados bloques. Las construcciones tallaban las caras de la piedra hasta que lograban encajar perfectamente unas con otras, evitando así el uso de la argamasa. Las viviendas eran de una sola planta,
y no tenían divisiones. En la costa eran de adobe y quincha, con techos de esteras. En la sierra predominaban los techos a dos aguas con estructuras de madera. Sobre estos se colocaba paja o ich. Bien, chicos. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos una muestra, pues, ¿no? Solo conocemos, ¿no? Una de las grandes obras de arte dentro de lo que es el Imperio Tahuantinsuyo, tenemos a nuestro Machu Picchu, ¿ya? Una muestra que es hoy en día reconocido, ¿no? Como una de las 10 maravillas del mundo. Tenemos con las mismas estructuras que ya hemos citado. Imagínense cómo, ¿no? Esto está construido en lo alto de un cerro, en el cual desde la estación donde llegamos para subir hacia Machu Picchu, todavía hay como media hora de camino con carro, media, 20 minutos con carro para poder subir acá a Machu Picchu. Imagínense. Si no saben, no había técnicas, no había nada, no había forma, ¿no? Cómo poder, ¿no? Subir todos estos materiales para que puedan construir. Nos imaginamos cómo habrían hecho esos hombres para poder cargar, ¿no? Con tantos materiales. Se decía que cargaban como 100 hombres un bloque grande de piedra, ¿no? Imagínense, hasta aquí, hasta lo alto de la montaña para poder construir lo que hoy en el día, bueno, nosotros tenemos ese privilegio de conocer Machu Picchu. Sabemos la maravilla, ¿no? Que es esta obra de arte, ¿no? Que es arquitectura. Pasamos a ver a lo que es la metalurgia y la cerámica. A ver, metalurgia y cerámica. Los incas aprovecharon el desarrollo metalúrgico del altiplano, donde se desarrolló la cultura tiahuanaco y la costa norte, donde vivieron los lambayeque y los chimúes. En el Tahuantinsuyo se difundió el uso del bronce, aleación de cobre y estaño, metal con el cual se elaboraron objetos utilitarios y militares, mientras que el oro y la plata fueron utilizados para la confección de objetos rituales. Los metales eran fundidos en pequeños hornos de barro conocidos como guairas. La cerámica incaica se caracterizó por tener superficie política pulida, disculpen, superficie pulida y ser polícroma. ¿Qué quiere decir polícroma? A ver, varios colores, ¿verdad? Poli es varios. Denominaron en su decoración los colores marrón, naranja, crema, amarillo y rojo, así como los diseños geométricos y zoomorfos. Entre las formas más comunes de la cerámica inca están el urpu o arívalo y el quero o vaso ceremonial. Aquí tenemos, por ejemplo, muestras de lo que fue el trabajo en la época incaica. ¿Ya?
Tenemos, a ver, por ejemplo, dentro de este tema, las ofrendas, templos y altares. El trabajo de metales preciosos estuvo exclusivamente relacionado con el poder estatal y el culto a divinidades como el sol, la luna y Wiracocha. La plata y el oro, así como sus aleaciones, se emplearon en la elaboración de copas, vasijas y joyería. En general, le daban prestigio social a quien las llevara. El oro era visto como el sudor del sol y la plata como las lágrimas de la luna. El coricancha, o recinto de oro, fue tal vez una de las construcciones que más impresionaron a los cronistas. Las paredes estaban cubiertas de láminas de oro y plata. Había representaciones del sol y la luna, así como momias en bancos de oro. ¿Ya? Entonces, eso fue pues, la impresión que tuvieron los cronistas al momento, pues que llegaron a ver lo que habían, ¿no?, hecho los incas en esa época, una obra maestra que hasta hoy en el día no se puede imitar, tanto en lo que es, ¿no?, la metalurgia, la cerámica y también con lo que es la arquitectura. En cuanto a la textilería, a ver, vemos en lo que es la textilería. La tradición textil, heredada de los pueblos preincaicos, ejerció una importante influencia en los tejedores incas, quienes confeccionaron a gran escala tejidos que tenían una función utilitaria y además poseían valor ritual y social. En el aspecto social, estas prendas constituían uno de los elementos más valorados dentro de la red de relaciones recíprocas entabladas entre el Inca y los curacas. Asimismo, fueron un gran valor ritual que se manifestaba en la constante entrega de ofrendas a las divinidades andinas. Por su calidad, se distinguen varios tipos de tejido. Sin embargo, los más conocidos son la abasca y el cumbi. ¿Ya? Dice, los más conocidos son la abasca y el cumbi. La abasca era un producto casero de alta calidad que se elaboraba en telares sencillos y era apreciado por el uso que se le daba en los rituales. El cumbi destacó por su suavidad, fino acabado y hermoso colorido. Con este tejido se confeccionaba cuncús o camisetas con hermosos bordados y adornos. Ya, entonces dice dos, ¿no? Dos tipos de tejido. Eran varios, pero los más conocidos y los que más utilizaban eran la abasca y el cumbi. La abasca, que era calidad, ya, la abasca, que era un producto casero de alta calidad, que se elaboraba en telares sencillos. O sea, mayormente la abasca, chicos, lo utilizaba el pueblo, todo el aire. Al cambio, el cumbi era utilizado especialmente. Y la vasca, volviendo a repetirles, la vasca estaba hecho de lana de llama, de alpaca. Ya, al cambio el cumbi estaba puro de lana de vicuña. Era utilizado a base de la lana de la vicuña. En especial quien lo utilizaba era el Inca gobernante. Solo el Inca gobernante, ya. Ahí pues
lo mezclaban con hilos especiales, incluso de oro. ¿Ve? Los tejidos eran confeccionados, ¿no?, para las prendas de vestir del Inca y su familia. Y eran pues muy hermosísimos, con bastante bordados y adornos. Las telas y los colores. Dice, la lana de llama fue el material más áspero y resistente empleado en la confección. Proporcionaba fibras de colores blanco, café y negro. La lana de alpaca, en cambio, era sedosa y suave. Brindaba tonalidades naturales, como blanco, negro, rojo oscuro, marrón, amarillo y gris. La lana de vicuña se reservó a la élite y su color era el de trigo. El algodón se usó en sus dos variedades, blanco y pardo. El teñido de las fibras estaba a cargo de especialistas, los canticamayos, se les llamaba, los que tejían. Ellos elaboraban tintes de origen vegetal. ¿Cómo que le echaban? Dice el achiote. Ya, el achiote que tenía el color naranja y de origen animal de la cochinilla. Ya, la obtención del rojo y el color púrpura. Ya, o sea, dos productos que utilizaban, ¿no?, para que puedan teñir lo que estaban tejiendo, ¿no? Por ejemplo, uno era ya la cochinilla, ¿no? La cochinilla, que es un animal pequeñito, es como la pulguita que se le encuentra en las tunas. Todavía en el día ahí sobreviven estos animalitos en las tunas. Pues el color de las tunas es cuando ven. Pues son diferentes colores y eso es natural. Ya la sangre de la cochinilla. Utilizaban esto bastante para teñir las telas. Aparte, era el achiote, ¿no?, que se daba, que se obtenía el color naranja, naranja puro. Eso era. Ya, también utilizaban entonces el achiote y la cochinilla. Y jóvenes, entonces hemos visto pues puntos muy importantes en cuanto, ¿no?, a lo que es esta primera parte, que es logros culturales durante el Tahuantinsuyo. La siguiente clase vamos a ver puntos también muy importantes, como es, ¿no?, las divinidades incaicas, ¿no?, en este caso la como visión andina. Ya, pero esto vemos en la siguiente clase.